anochece en Cuéllar. Los personajes que habitan el castillo están comenzando a prepararse para la noche. Algunos visitantes han querido introducirse en la fortaleza y asistir como espectadores a lo que suceda entre sus paredes. Actuaciones, después de 4 años de teatro, de visitas con teatro, pues iniciamos la quinta temporada y con un nuevo reto que supone pues seguir llamando la atención, seguir creando historias nuevas, seguir trabajando con personajes que van saliendo de los pasillos, que van saliendo de las mazmorras, que salen de los rincones del castillo, pues para explicarnos un poco su vida, para explicarnos cómo han ido pasando estos siglos, cómo era el siglo XIV, el XV... La visita comienza por la Liza. Tras un paseo por ella, llegamos a la trampa. Al final les encontraban con la puerta cerrada. Retrocedían y ya les habían bajado aquí las puertas. Defendían con los matacanes, con los dispositivos que bajo la... Atravesamos por la puerta principal, construida sobre los restos de una puerta árabe que los duques de Alburquerque y anteriormente don Álvaro de Luna decidieron conservar y que se encuentra pegada a la muralla. En la barbacana nos vamos a encontrar con los primeros personajes. ¡Insensato! ¡Si es que por poco me mato! ¡Y contenerme no puedo! ¡Baja de una vez de ahí y déjate ya de quejas! ¡Lo mío son las ovejas! ¡No sé qué pinto yo aquí! ¡Pues para acabar, caballero! ¡Eso me dijisteis vos! ¡Que todo era fama y triunfo! ¿Quieres callarte, Clodulfo? ¡Eso acordamos los dos! ¡Acaba con este drama! ¡Que me da mucho fastidio! Este año pues descubrimos a Pedro el Cruel haciendo de las suyas. Vemos cómo eran los manejos en la Castilla del siglo XIV. Era un personaje más, no es que fuera particularmente malo o una cosa fuera de lo normal, sino que nos hace ver un poco las intrigas, cómo se movían pues los vasallos, los señores, los reyes en la Castilla del siglo XIV, y era una manera de hacer historia, y esta es una manera como otra cualquiera de hacer historia y de recrear personajes. Estamos en 1354 y lo que se va a ver gira en torno a la relación que tuvo Pedro I, el sexto rey de Castilla, la relación que más se le conoce con Cuéllar. Estuvo aquí en 3 ocasiones y en una de ellas contrajo matrimonio y bueno, pues veréis de qué va, ¿no? No quiero... Aunque tú siendo tan burro no entiendas nada de nada, nos dejemos ya de hablar y llamemos a la dama. ¿Concertasteis con su dueña qué seña ibais a dar? Concertamos la del búho, así que voy a ulular. Que la visita resulte amable, entretenida, sugerente y bueno, pues que no solo vean la arquitectura, que no solo reciban un montón de datos, porque este año uno de los personajes lo cuenta, ¿no? Se trata de que la gente tenga una experiencia que difícilmente se puede obtener de una suma de datos, es algo que nunca se tiene, ¿no? El tratar de percibir y sentir, ¿no? Y que en buena medida también. Está muy bien informada. Gracias, don. Por favor, ya somos viejos conocidos. Sí, estos muros, los espacios y salas que conforman este castillo-palacio, tienen su historia,
su importancia, su interés. Pero yo me he permitido esta intromisión porque supongo que ustedes, al venir hasta aquí, esperan algo más que arquitectura, ¿no? Tratamos de que sea una visita entretenida, divertida, sugerente y que, bueno, en la medida de lo posible, quiero decir, en los tiempos en los que esto se desarrolla cualquier visita a un monumento como este, que la gente tenga un acercamiento en algunas de las escenas a lo que es la historia local y, como digo, también general, porque son personajes, estamos hablando en este caso de un rey de Castilla y León, pero un acercamiento que en alguna medida puede ser divulgativo en cuanto a que se basa en hechos que están perfectamente documentados y que cualquiera puede contrastar en la bibliografía que existe en torno a ellos. Pero tampoco pretendemos hacer un retrato, también lo he comentado alguna vez, ¿no?, histórico, en plan reproducción. No es un documental lo que tratamos de hacer, ¿no? Es decir, sin desvirtuar la historia, pero tratando de que sea una visita asequible para un público muy heterogéneo. Hay que tener en cuenta que aquí entran pues desde niños, 8 o 9 años sería la edad a la que esto les pueda resultar asequible, hasta personas mayores que puedan realizar la visita, pues, por los espacios en los que se desarrolla. Me refiero más que nada a las escaleras que hay que subir en algunas ocasiones, ¿no? Sosegaos, o acabaré creyendo lo que se dice de vos. ¿Sí? ¿Y qué es ello, si puede saberse? Que en el amor sois insaciable. Ah, pero es que aún no dudáis. No. Y desde ahora yo sola bastaré para saciaros. ¿Queréis vino? ¿Más? Estamos celebrando nuestra boda. Tenéis razón. El día de hoy lo merece. Salud. Pero me hubiese gustado ver más alegría a nuestro alrededor. Ha sido todo tan rápido, tan frío. Y luego, su ilustrísima, el obispo de Salamanca, parecía tan nervioso. ¿Os fijasteis en cómo le temblaba la mano cuando os dio la comunión? Al parecer se le han infectado unas heridas de una reciente penitencia. Pero aún así, a pesar de la fiebre, ha querido ser él quien bendijera nuestra unión. ¿Y el de Ávila? Creo que también se encuentra algo indispuesto. ¿Lo veis? A eso me refiero. Nadie parecía feliz. La gravedad de los rostros, la tensión que se respiraba, las ausencias. En todo creía ver las señales de un mal presagio. ¿Qué queréis decir? ¿Me aceptarán, Pedro? ¿Vuestra madre? ¿Vuestros hermanos? ¿La nobleza? ¿Queréis arruinar este momento? La política y el amor nunca mezclaron bien, Juana. Matrimonio con doña Juana de Castro. Un falso matrimonio que se llevó a cabo en la iglesia de San Martín. Mientras tanto, estuvo como huésped en casa de uno de los nobles de aquí de Cuéllar, los Velázquez. Fue un hecho tan trascendental que esa casa pasó a llamarse el Palacio de Don Pedro I el Cruel. Y ahora estamos en la sala del trono. Para decorarla tenemos una silla de caderas, la llamada jamuga castellana, decorada en sus bordes con taracea mudéjar. Tenemos dos reposteros originales del siglo XVII, el mueble que se llama credencia o aparador y el arcón que es original del siglo XVI. Continuamos la visita. El proceso comienza con la elección de los personajes que decidimos o que decido que van a jugar ese año. Y después, lógicamente, tengo que hacer la dramatización, crear las escenas para unos tiempos, con una tensión dramática y una trama que tiene que desarrollarse en los tiempos que sabéis que duran cada una de las escenas que se van sucediendo en la visita. Después viene el trabajo ya con todas las personas y profesionales que tienen que intervenir en un montaje. Es decir, desde los actores, la gente que tiene que hacer vestidos, ropa, iluminación, sonido, etcétera, ¿no? Y pues como siempre es agitado, son muchas decisiones, en menos tiempo siempre del que te gustaría tener para poder tomarlas,
Pero bueno, se llega, no sé de qué manera, siempre se llega. Y estamos muy contentos con el resultado del espectáculo que vais a poder ver. En total son 22 personajes los que cobran vida en la noche del Torreón de la Memoria. Van saliendo en cada rincón y nos van contando sus historias. Yo. ¡Ah! Es que me deja la asfixia. ¿Erais vos quien hablaba? ¡Qué viaje! ¡Qué enormidad! ¡Qué subida! ¡Qué escalada! Me rila. Me tiembla todo. Creía que no llegaba. Yo os dije en el tocador. Allí es donde está la dama. Yo no conozco el castillo. De aquí colgaba la escala. Es un piso más abajo. Eso se avisa, caramba. ¿Y cómo podía yo? Un cartel en la ventana. Es igual. Bajad de ahí, que allá os llevaré a los dos. Si queréis, me vengo aquí, dejando allá a mi señor. Más prefiero estar con vos que aguantar la vela allí. Es que no os importa a vos. ¿A mí qué me va a importar? Parecéis muy buen mancebo. Acertasteis, soy soltero. Más con ganas de casar. ¿Y qué? ¿No vais a bajar a enamorarme primero? Volando voy para el suelo. Menuda oportunidad. A ver si va a ser verdad lo que dice don Manfredo. No voláis como un jilguero. Sentaos y descansad. ¿Estáis cómodo, escudero? Estoy que no me lo creo. No sé por dónde empezar. Entre ovejas y carneros esto no suele pasar. ¡Felicia! ¡Ya estoy aquí! ¡Atiza! ¡Ese es Ataulfo! ¿Por dónde puedo salir? ¡No os pongáis o nos destroza! ¡Quieto, no os vaya a oír! ¿Qué le contestáis, amor mío? ¡Ulfo! ¡Lo he conseguido! ¡Yo termino de subir! En este recorrido por la historia, los visitantes pueden hacer un alto en el camino y, paseando por las almenas, contemplar la Villa Cuellarana de noche. A lo largo de toda la Edad Media jugó un papel importantísimo, primero por el lugar estratégico en el que está situado en esa época y bueno, son muchos los personajes que por aquí pasaron, ¿no? Disculpe por la espera. Le suponía en otro punto del recorrido. Normalmente no suelo recibir aquí. En este desván es donde me refugio a ordenar mis notas y escribir. Aunque ahora, luego nunca puedo encontrar lo que escribo. En fin, yo salía a su encuentro porque no quería que nos dejasen sin haber tenido la oportunidad de invitarles a volver cuando lo deseen. Ahora ya saben algo más sobre nuestro castillo y sobre algunos de los que aquí habitamos. Pero hay más. Para nosotros esto es la puesta de largo. Es continuar con un espectáculo que ahora es pues, la punta de lanza del turismo en Cuéllar, pero además, como dices, pues continuamos con los dos centros de interpretación, el centro del Mudéjar y el centro de los encierros, y luego pues con un sinfín de actividades a lo largo de todo el verano, actividades de todo tipo, culturales,
de ocio, más o menos culturales también, muy recreativas, la feria medieval y terminamos pues con las fiestas de los encierros, por supuesto. En esta última sala, donde nos hemos encontrado a Espronceda, se puede contemplar una placa en honor al desaparecido actor Paco Carrique, quien durante 2 años estuvo dando vida a uno de los personajes del castillo y que ahora se ha convertido precisamente, al igual que Espronceda, en un personaje que para siempre habitará en la memoria de las gentes y en las paredes y rincones del castillo. Verano es precisamente eso, la salida al mercado de un bono que incluye todo Cuéllar, todo el turismo de Cuéllar, con los distintos productos que son las 2 visitas teatralizadas al castillo, las bodegas y el torreón, los 2 centros de interpretación y una visita guiada por Cuéllar, es decir, todo incluido en un bono utilizable durante todo el verano, que lo que pretendemos es que nadie se atosigue en un día caluroso de agosto que quiera ver todo, que quiera recorrerlo todo, sino que bueno, se dé una pasada por aquí un día, pueda volver tranquilamente cuando quiera, con unos amigos o con otros. El bono sigue siendo válido y utilizable hasta mediados de octubre y entonces pues invita a pasar más de un día por aquí por Cuéllar, invita a ver las cosas con tranquilidad, a ver el castillo, a ver los centros, a pasear por las calles, pues con un poquito de tranquilidad, degustando un poquito más, quedarse a comer, quedarse a cenar y a dormir, ver otras actividades que están programadas a lo largo del verano y, en fin, disfrutar de Cuéllar como un punto más dentro de Segovia, dentro de Castilla, que es lo que queremos y lo que estamos buscando todos. El ángel de Doña Juana. No me iré sin verle. Quedaos aquí y esperad a que le anuncie vuestra llegada. Yo mismo os haré saber lo que el rey decida. Está bien, no tardéis. ¿Cuánto habéis marido los hombres que vayan a la torre? Escondeos. No bien eso. 3 horas, majestad. ¿Miraste los correos? Todos han salido ya como ordenaste, señor. Bien. Majestad, hay alguien que quiere veros. ¿Qué? María, ¿qué haces aquí? Sabía que no me olvidaríais. ¿Conocéis la situación de vuestro hermano? Sí, dejadme que os acompañe. Pedro. ¿Qué ocurre? Debo partir de inmediato. La ausencia de la situación ha sido aquí. En medio del sol de julio y de agosto, en medio del calor de los pinares, pues es algo distinto y la verdad que toda la gente que viene por aquí se lleva la idea de que es algo original y estamos dando un toque diferente a lo que es el turismo que, entre comillas, se llama cultural o algo así. Este turismo que no es de sol y playa, sí que es de sol, esto lo podemos llamar un turismo de sol y pinar y estamos dando una nota de originalidad bastante seguida ahora y bastante copiada ya desde hace algún tiempo. Lo bonito es venir y ver. Eso sí, vais sin mí. ¿Quién es? ¿Por qué se oculta? Volved a vuestras habitaciones. Es ella. ¡Os vais con ella! ¡Comportaos, por Dios! ¡No lo permitiré! Las visitas nocturnas son una novedad de esta nueva temporada veraniega en Cuéllar. Se mantienen las diurnas, en donde las bodegas siguen mostrándonos la vida de aquellos que habitaban las zonas menos nobles, la de los sirvientes. Cada viernes y cada sábado se podrá ver entre las paredes del castillo a estos personajes contándonos sus historias. Entiendo, señor.
ese bastardo ha sido siempre quien.